Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo, te alabo y te sigo al modo de María. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y se fue a prisa a la montaña del pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te dijo el Señor se cumplirá. María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque me ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. El cántico de María, esta alabanza agradecida que irrumpe la Virgen, movida por el Espíritu Santo, nos invita a nosotros también a reconocer el paso de Dios en nuestra vida,